Todo listo como para enseñarles a hacer una nueva cocina. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy les voy a enseñar a hacer ketchup en casa. Bueno, te dejo, así que empezamos, yo te cuido la carne. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento, vamos a aprender a hacer ketchup. Ketchup, ¿qué es el ketchup? ¿No es cierto? Bueno, sabemos que es una salsa que nosotros utilizamos muchísimo para aderezar determinada y cualquier cantidad de comidas que siempre consumimos en casa. Y lo bueno de esto es que hoy vamos a aprender a hacerla. ¿Cómo vamos a hacer? Les cuento cuáles son los ingredientes que intervienen en esto. Tenemos, por un lado, tomates que están cortados en cuartos, que pueden ser tomates peritas o los redondos, da igual. Tenemos cebolla, también tenemos dientes de ajo. Y después todo esto lo vamos a aromatizar con especias, que por ejemplo, la primera que tenemos es pimentón, la segunda es mostaza en polvo, luego sigue el clavo de olor, que en este caso utilizamos en polvo, así que tenemos que tener cuidado con la cantidad. Tenemos pimienta de cayena, que no está hecha en polvo, sino que está molida nada más. Tenemos miel. Tenemos canela en rama y por último vinagre. Vinagre, que es uno de los conservantes naturales que tenemos dentro de la cocina. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo primero voy a agregar al fuego el vinagre. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ir incorporando los ingredientes. Tenemos en este caso cebollas. Muy bien. Tenemos los tomates cortados en cuartos. Ahí va. Dejen en este caso las semillas, ¿eh? No es necesario que nosotros las retiremos. Bien, vamos ahora a agregarle las especias. Como dijimos, tenemos pimentón, esto es una cucharadita aproximadamente. Tenemos mostaza en polvo, ahí está. En este caso tenemos clavo, muy poquito. Pimienta de cayena, recuerden que la pimienta de cayena es una de las que son picantes, así que tenemos que tener cuidado a la hora de utilizarlas. Vamos a utilizar miel, esto es para endulzar esta preparación. Sabemos que el ketchup es muy dulce, así que vamos agregando miel, ahí está, aproximadamente 2 o 3 cucharadas. Vamos a agregar por último una rama de canela. Bien. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a dejar que se cocine por espacio de 2 horas. Tiene que ser muy lenta la cocción. ¿Por qué? Porque necesitamos que larguen todos sus jugos los vegetales y a su vez que se vayan ternizando. Una vez que están tiernos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tamizar, lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a triturar. O de lo contrario, utilizamos un mixer, lo que ustedes deseen. Me faltaban los dientes de ajo, que ahí los coloqué. Listo. Lo podemos pasar por un mixer, entonces nos va a quedar. De esta manera les muestro, cuando lo terminamos, tiene que quedar con esta densidad. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con la colita, que ahora los chicos me van a traer la heladera. Mientras tanto les cuento que el ketchup, el origen, está dividido. Por un lado se dice que es del siglo XVII, ya se utilizaba aquí en América, que lo utilizaban los mayas y que de hecho el origen de esta palabra es maya. Y luego surge en Malasia, en el siglo XVIII, lo descubren los ingleses, quienes lo llevan a Europa y comienzan a utilizarlo. ¿Qué significa ketchup? Significa salsa para sazonar carnes o pescados. Esto es lo que cuenta la historia. ¿Qué pasa después? Con el tiempo, Henry Hayes es quien le agrega el tomate. Esto antes no llevaba tomate, era una mezcla de especias y nada más. Le agrega el tomate y es ahí donde recién se comienza a comercializar, digamos, como hoy en día nosotros conocemos el ketchup. En España, para que sepamos, se llama tomate frito y la diferencia que tiene con este ketchup que hemos aprendido hoy, que lleva aceite. Simplemente esa es la variante. Bien, continuamos con la escuela. Tenemos aquí una colita que ya está limpia, donde yo lo que voy a hacer es colocarla aquí, porque la vamos a marinar. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? Tenemos los ingredientes, les muestro cuáles son. Tenemos azúcar negro, tenemos miel también, miel de abeja en este caso, tenemos jengibre en polvo, luego tenemos ciruelas, ciruelas presidente, que le quitamos el carozo, las ponemos en remojo, y luego con el mismo agua las procesamos y obtenemos este, digamos, esta pasta. Y por último tenemos acheto. Así que bueno, vamos a ir colocando
los ingredientes. Ahí está, azúcar negro, miel. Ahí está. Vamos a colocar el jengibre, le va a dar ese toque cítrico. La ciruela. Bien. Acheto. Y por último, la vedette, en este caso, que es el ketchup. Ahí está. Estos son entonces los ingredientes que van a servir ¿para qué? Para marinar esta colita. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros marinemos cualquier tipo de carne, tenemos que utilizar un medio ácido. En este caso, ¿cuál estamos usando nosotros? Estamos usando el acheto y, por último, vamos a utilizar también vino. Vino, que tiene el ácido acético, que esto sirve justamente ¿para qué? Para ablandar las carnes. Vino, le colocamos, en este caso es un Malbec, tiene que estar a altura. Y toda esta preparación, así como la vemos, le vamos a agregar un poco de sal. No mucha, ¿por qué? Porque va a tener una cocción lenta de aproximadamente hora y media al horno. Así va a ir al horno, que Maxi me lo va a llevar muy amablemente. Sí, por favor. Va al horno hora y media, 150 grados como mucho, entre 120 y 150. Esa es la idea. Para que tenga una cocción pareja y lenta. Ahora los chicos me van a traer la colita que ya tenemos lista en el horno y la vamos a preparar, a presentar. Muchas gracias, Maxi. Ahí. Vamos a presentar, aquí tengo unos platos. Por acá está la colita. Muchas gracias. Fíjense el color que toma del vino y de todo lo que nosotros hemos puesto. Que hemos puesto azúcar negro, hemos puesto miel, hemos puesto ketchup. Y sobre todo, bueno, los taninos del vino que justamente participan a la hora de cocinarse esta colita. Lo vamos a colocar esto acá, así. Bien, vamos a tomar la colita. Vamos a cortar una rodaja. A ver, vamos a tomar de este lado. Así. Vamos a descartar esta parte. Bien. Bien. Ahí va. Un trozo más. Perfecto. Bien, ahí está. Ya cortada la colita, vamos a colocar unas tostadas, ¿sí? Podemos acompañar con tostadas o con lo que ustedes deseen, ¿eh? Colocamos un trozo de colita, ahí está, en cada una de ellas. Vamos a poner uno más, ¿por qué no? Ahí está. ¿Con qué lo vamos a acompañar? En este caso elegí utilizar queso azul, una feta de queso azul a cada uno de ellos. Ahí está. Tenemos pera, que la pera combina muy, pero muy bien con el queso azul. Ahí está. Yo elegí dejarla con su piel. Tenemos nueces en mariposa para colocar. Es todo parte del juego de sabores. Tenemos unas hierbas, brotes en este caso, que acompañan el plato. Tenemos también acá uva. Uva que en este caso son las que vienen sin semillas, ¿sí? Las colocamos ahí y vamos a rociar esto con un aceite que hemos hecho con ajo a un horno muy suave de 70 grados aproximadamente para que se confite. Así que, ¿qué les parece si vamos a la receta de este plato del día de hoy, que hemos aprendido a hacer un ketchup para poder saborizar nuestros platos en casa, acompañar las preparaciones que nosotros deseemos? Ahí están viendo el plato terminado, es muy sabroso. Y vamos a la receta. Colita con ketchup. Tomates, 1 kilogramo. Cebollas, utilicé 2. Pimienta de cayena, media cucharadita. Dientes de ajo, 2.
Canela en rama, cantidad necesaria. Clavo de olor, una cucharadita. Después, para hacer el ketchup, utilicé pimentón, una cucharadita, mostaza en polvo, dos cucharaditas, vinagre, 150 centímetros cúbicos, miel líquida, 150 centímetros cúbicos, sal, dos cucharaditas. Para la colita, cola de cuadril, una, jugo de ciruela, 150 centímetros cúbicos, ketchup, dos cucharadas, azúcar negra, dos cucharadas, miel, una cucharada. Cebolla de verdeo, una, jengibre en polvo, media cucharadita, acheto balsámico, una cucharada, sal y pimienta, cantidad necesaria, y vino tinto, un litro. Ahí estamos viendo el plato, está muy encarnado, presentado. Muy bonito el plato, muy buena la combinación de sabores, ¿no? Realmente sí. Yo creo que hay una gran conjunción y es importante también saber manejarlo al momento de armar un buen plato, ¿no? Exacto, así que combinen y que, bueno, que esa explosión de sabores en la boca sea agradable. A Juan Antonio le gustó la salsa. Aprender a hacer esta salsa, digamos, tan típica, ¿no? Es muy importante, ¿no? Exactamente, sí, sí.